Bárbara Botello Santibáñez amaneció en el Cerezo de León. El delito que se le persigue es por posible peculado. Ayer, desde temprano, la noticia se dio a conocer. Botello Santibáñez había sido detenida. Para el mediodía ya estaba enfrentando procesos legales en el Poder Judicial. Botello Santibáñez firmó contratos en 2013 para que dos empresas realizaran servicios en su administración. Estos nunca se llevaron a cabo. La Contraloría Municipal presentó en 2015 una denuncia, de la que se desprendió el expediente 101/2015. Lo que sí les puedo decir es que es relativo a unos contratos del año 2013. Es lo poco que alcanzamos a advertir del año 2013 durante la administración de la licenciada Botello. Como tal, lo que sabemos es que hay datos duros, ¿no? Datos duros respecto de unos contratos. ¿Cómo trabajó la investigación, la Procuraduría? Realmente desconozco. Les digo, les suplico paciencia porque son miles y miles de hojas para poderles dar mucho detalle. Ahorita por lo pronto pues venimos. ¿Cuál es el estatus de la licenciada? ¿Permanecerá aquí? Muy buena pregunta. Mire, por lo pronto la jueza tiene 72 horas para resolver la situación jurídica de la licenciada Bárbara. 72 horas que ya están corriendo, dicho sea de paso. Esperamos que sea antes de las 72 horas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a haber o un auto de formal prisión o un auto de libertad. Las 72 horas en encierro en el Cerezo corrieron desde su detención y se estima que no sea más allá del sábado cuando se tenga una resolución. Mientras se llevó a cabo la audiencia privada, priistas como el exsecretario de Ayuntamiento Martín Ortiz García, la exregidora Verónica García Barrios y el hermano de la exalcaldesa Tomás Botello estuvieron pendientes durante toda la audiencia. Lo que quiere ahorita es defenderse, fue algo que en todo momento se le negó. Y es lo que quiere hacer ahora, defenderse y limpiar su nombre. Ella estuvo aquí siempre. Estuvo 3 años como diputada y estuvo a visitar. O sea, su domicilio nunca ha cambiado de la ciudad de León, Guanajuato. Ella siempre ha estado aquí dando la cara, esperando que algún día la citaran a declarar, lo cual no. ¿Para ti no hubo desvíos o los desvíos no son leyes? No sé. Yo, eso es materia jurisdiccional.